¿Quién la fue a buscar a usted? ¿Todesca en persona o algún ministro del gobierno? Nosotros veníamos de conversaciones antes de entre posterior a las elecciones, antes del balotaje, y venía propuesta con otro equipo de para el ingreso en el INDEC, pero siempre como directora técnica. Con Todesca, cuando lo nombran, que creo que fue domingo 6 de diciembre de haber Sí. sido, yo me encuentro recién con él el 8 de diciembre, así que ahí viene la propuesta desde el lado de Todesca. Ahora, la urgencia, porque usted supongo que le habrá dicho desde el primer momento que no se podía hacer, incluso Todesca lo dijo, de 6 a 8 meses. Sí, eso era algo conocido, inclusive antes de entrar. Yo tenía una idea del diagnóstico del área, pero Claro. había primero que entrar al área, todo esto Obvio. que hay cosas, por ejemplo, de no encontrarnos ni con el responsable en primera línea ni con el Sí. responsable en segunda, no pensé que pasara, digamos. Pero bueno, era parecido al diagnóstico que yo Claro. tenía, de que había que empezar de cero Sí, y sí. no reconstruir o tratar de ver lo que había pasado porque no llevaba más Claro. tiempo. ¿Y cuándo y por qué le agarra el apuro de exigirle que para marzo tenía que estar el nuevo índice? Y era una como 15 días, una cosa así, que tenía que estar para abril, pero creo que fue una, yo estoy totalmente convencida, me puedo equivocar, que fue un conjunto de malas comunicaciones que se podía haber resuelto. ¿Usted tenía diálogo con el ministro, por ejemplo? Yo tenía hasta que tenía siempre en conjunto con Con Todesca. Todesca, hasta que en el último tramo, cuando pide el IPC para abril y mis opciones no son las que, según Todesca, las que esperaba, digo que vayamos a hablar con el ministro y me dice que tengo prohibido hablar con el ministro porque él es mi jefe y decide que no tengo que hablar con el ministro. Claro, una cuestión de celo le entró también. Y entonces, si llega a aparecer un índice en un mes o 2 meses, Eso. ¿qué confiabilidad tiene? Ninguna.